Es el barbijo, a ver, sonríe. Ahí está, qué lindo que se ve. Póngase de pie, le ruego, por un instante más. Porque entramos en el mejor momento, donde vamos a la palabra del Señor. Donde Dios algo va a hacer en nuestra vida. Algo va a hacer el Señor en nuestro corazón esta tarde. A eso hemos venido, a oír la voz de Dios. Y por eso reciba con un fuerte aplauso, está con nosotros el pastor Pablo Silvestri para ministrarnos aquí. Que suene fuerte para Cristo. Estamos aquí adorándote, mi gran Señor, quiero subir a tu monte santo. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte a ti, mi único rey. Te alabamos, Señor, con mi corazón. Poderoso Señor, vamos, solo a ti, mi único Señor. Hoy le damos lo con mi corazón y rindo mi ser. Señor, poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor, solo a ti, solo a ti, mi único Señor, solo a ti. Señor, muévete aquí ahora. Te ruego, Espíritu Santo. Estos tus hijos aquí reunidos están necesitando más de ti. Están necesitando hoy un toque de tu mano. Señor, no podemos provocar nada que tú no quieras hacer. Pero te pedimos, Señor, extiende tu mano ahora. Llena con tu presencia este lugar. Llena esta casa con tu gloria. Señor, cada uno de los que ha llegado hasta aquí con inquietudes, con tristezas. Algunos, Señor, con grandes conflictos. Algunos luchando con familiares enfermos. Señor, extiende tu mano, Dios, y toca las vidas, toca las vidas, toca las vidas. En ti y solo en ti. En ti y solo en ti hay poder. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, danos de tu vida, danos de tu fuerza, danos, Señor, la gloria de tu presencia en este lugar. Anhelamos eso, eso es lo que queremos. Hemos venido a buscar de tu presencia, Señor. Llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu presencia. Decile, Espíritu Santo, llena mi vida, decíselo. Pedile que la gloria de Dios te inunde. Mire, no tiene sentido ninguno de nuestros encuentros, nada de lo que hagamos, si Dios no está. Y Dios está aquí, Dios está aquí. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. El Señor Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Su presencia prometida está aquí. El Espíritu Santo de Dios que le envió está entre nosotros. Ahora haga contacto con esa realidad. Toca, Dios mío, estas vidas en el nombre de Jesús. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe queremos alcanzarte, Dios.
y rompe las cadenas, desata las ligaduras satánicas. Señor, salgamos de aquí nuevos, renovados en ti, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Diga amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa iglesia, qué lindos que son, ¿eh? Y cómo se han empilchado para venir, ¿eh? Bueno, algunos. Damos gracias a Dios porque ha venido con la mejor ropa. La mejor ropa, que es la ropa de del deseo de adorar a Dios. ¿De qué vale lo exterior si adentro tuyo no hay un corazón que le busque? Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. ¿Cómo anda Ortiz? ¿Bien? Dios le bendiga. Qué lindo volver a ver a muchos de ustedes. Hace tiempo que algunos no los veía. Y la verdad que nos llena de alegría a todos nosotros, saber que están aquí bien, bien, firmes, constantes y creciendo en el Señor. Tomen asiento todos, por favor. ¿Qué nos une? Nos une la fe, pero nos une un vínculo extraordinario, que es el vínculo más importante, tal vez el único. Había una frase que hizo pintar papá en el frente del templo, en un cartel que había hecho allá, cuando todavía no había ninguna de estas ampliaciones, solo se había inaugurado en el año 1992 este auditorio, y allá había una ochava con unas palmeras, y detrás de eso había un cartel que dice: Dios da lo que el hombre no puede comprar con dinero. Y lo más importante que el hombre necesita no se puede conseguir con dinero. Toda la plata del mundo no puede darle al hombre amor. Toda la plata puede comprar compañías, pero no puede comprar el amor. Puede comprar todas las pastillas ansiolíticos del mundo, pero no te puede dar el dinero amor. No te puede dar paz. Podés tomarte todas las drogas que haya. Podés tomar todo el alcohol que encuentres. Pero no hay gozo como el que Dios da. Porque el mundo no tiene, no hay plata que compre el gozo. El gozo viene de Dios. Y Dios da en abundancia todo eso para sus hijos. La bandera de la IEMA tiene colores. Pero el color, ¿cuáles son los colores? El rojo, el amarillo, el azul y el verde, ¿verdad? Y los veo a muchos embanderados. ¿Sabes que la bandera más grande que tenemos es la bandera del amor? Su bandera sobre mí es amor. Nos une este vínculo de amor. Y nosotros estamos aquí, no tenemos ningún contrato, no hemos firmado ningún otro acuerdo que el amarnos, que el amarnos. Y el que no ama, y el que, ahí está el cartel, ¿eh? Dios da gratuitamente lo que no se puede. Mira, ahí está, comprar con dinero. Paz, salud, alegría, esperanza, amor, unión familiar. Mira, 1992 es eso. Impresionante. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no tenés hoy capacidad de amar, es porque evidentemente te saliste de Dios, porque el que está en Dios, Dios es amor. Quiero leer 1 Corintios capítulo 13, que dice así. Es el texto emblemático que nos habla del amor. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, escuche, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor. Primero dijo nada soy, ahora me dice si no tengo amor,
nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. ¿Tenés fe? ¿Tenés esperanza de cosas mejores? ¿Has creído en el Señor? ¿Tenés amor? Pero la mayor de estas tres riquezas que Dios da, dice, la mayor de ellas es el amor. Si no tengo amor, nada soy. Amor, amor en la iglesia, amor los unos por los otros, amor en tu casa. Hay gente que es capaz de amar al vecino, amar al pariente, pero no puede amar a los de su propia casa. Amor por los perdidos. Mire, la yema es la yema del amor. Este lugar es el lugar que se fundó sobre las bases de la fe en Dios, sobre las bases del amor de Dios. Y no hay, mire, no, a nosotros no nos interesa discutir sobre cuestiones. Hay personas que, por ejemplo, recién estaba conversando con mamá sobre algunos personajes de las iglesias que son especialistas en debatir. Debaten sobre Biblia, debaten sobre textos, les encantan las discusiones teológicas. Mire, todo eso puede ser muy interesante, todo eso puede ser muy entretenido, pero si no tengo amor, nada soy. Si hay algo que identifica a la iglesia, no son sus hermosos edificios. Mire qué lindo edificio que Dios nos ha dado. No son las cocheras tan lindas. Tenemos cocheras, ¿sabía? ¿Alguno pudo dejar el auto ahí? ¿No? ¿Vos lo dejaste ahí, por lo menos? Miren, eso en una concesionaria, ¿eh? Esas son las cocheras que la IEMA construyó el año pasado. Estuvimos trabajando muchísimo. Y esos son autos de algunos de ustedes ahí. Podemos tener cocheras, pero si no tengo amor, de nada nos sirve. Podés tener los títulos, ya sos maestro, ya abriste tu casa como grupo de crecimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando la fiesta de los grupos de crecimiento, que comenzó a celebrarse en el año 1993, justo un año después, si no me equivoco, ¿eh? Alguien me corrige si le estoy errando en la fecha, pero creo que no me equivoco. Yo estuve ahí, en el estadio, cubierto del Club Atlético Newell's Old Boys. Primera celebración, primer encuentro anual de los grupos de crecimiento. Hicimos un diseño muy lindo con una computadora que habíamos comprado en un programa antiguo que llamaba Corel Draw. Me acuerdo, lo hice con un hombrecito que iba así, hacia adelante con su familia. 1993. Desde la fecha hasta este año, tuvimos en cada celebración, en cada fiesta, marcos preciosos, como el que tenemos hoy aquí. Pero en cada fiesta tuvimos la presencia siempre de mi padre, quien fundó esta iglesia. Esta es una fecha muy especial, es la primera vez de lo que será de aquí en más la ausencia física de él entre cada celebración que tengamos. Este 8 de diciembre no lo tenemos aquí,
Pero si hay algo que marcó su vida, la vida de mi padre, fue el interés por el otro. Tal era eso, que creo que fue la distinción más grande. Algunos se preguntaban cuál sería el método. Saben que cuando nosotros comenzamos esta iglesia, allá en el año 1984, en muy pocos años hubo una explosión de crecimiento. Esta iglesia creció exponencialmente, porque en pocos años, de ser un grupito de 100 personas, se multiplicaron en miles en muy poco tiempo, y el fenómeno que Dios lo explicó muchas veces, cómo Dios le dio esta estrategia de los grupos de crecimiento, esto que tenemos hoy aquí, manifestado en cada familia, cómo Dios le lo iluminó para organizar la iglesia en grupos. Y saben que por aquellos años, recuerdo muy bien, venían pastores de distintos lugares, hasta de otros países, a investigar el fenómeno, a ver cómo, y entonces se sentaban, yo he participado aquí en esta oficina de muchos encuentros de eso, y pastor, cuénteme, ¿cómo hizo? ¿Cómo se hace? Mire, no hay estructura, no hay diseño posible que uno pueda aplicar, que tenga resultados duraderos, que tenga impacto en la vida de los otros, si no tiene amor. Y creo que algo que distinguió de forma extraordinaria la vida de mi padre es eso, que vivió con un profundo amor, amor a Dios, pero amor a las almas. Y tengo este videíto que dura pocos segundos, que es el último que él grabó. Estaba él ya con COVID y a días de internarse. Y entonces le digo, papá, mirá que muchos hermanos están preguntando que no te vieron el fin de semana en la reunión. Y entonces me dice, vamos a grabarle un video y se lo vamos a mandar a todos para que estén tranquilos, para que no estén preocupados. Y me impresionó cómo él estaba. No estaba preocupado por la enfermedad, por el virus que lo había atacado, que iba a terminar con su vida aquí, sino estaba preocupado en la iglesia, en los hermanos. Bueno, este es un segundito, es más largo, pero este es un segundito de un saludo final que nos daba, pero nunca lo pudo mandar. Vos sabés que me lo intentaba pasar para que yo lo... ¿eh? Sí, me lo intentaba pasar y estuvimos renegando. Yo le decía, apretá acá, poné allá, y no había caso, nunca me llegó, nunca me llegaba. Y al final me dice, hijo, ya estoy muy cansado, se fue a acostar, no tenía más fuerza. Pero dejó grabado un saludito. Vamos, papi. Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Por supuesto, necesitamos sus oraciones, tan importantes como siempre. Somos uno en Cristo, el Señor quien nos da la victoria. Un abrazo grande y todo el amor del Señor con nosotros. ¡Vamos, iglesia! Yo quiero que animarte en esta tarde a que conservemos el amor. No sé qué cosas te van a quedar, cuántas cosas te va, cuántos mensajes vas a recordar, no sé. Pero si recordás esto, que no hay nada más importante que el amor, y quiero hacerte mención, toma asiento por favor, al libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 2. Hay una iglesia preciosa, una iglesia extraordinaria, que es la iglesia de Éfeso.
Es una iglesia perfecta, lo hace todo bien y muy bien. Yo diría demasiado bien. Es una iglesia modelo, pero es una iglesia que termina siendo reprobada por Dios, porque dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es una iglesia ideal, perfecta, hace una enumeración maravillosa de las obras de la fe que esta iglesia hace, del celo por las cosas del Señor. Es una iglesia que pudo soportar pruebas, pero es la iglesia que recibe este reproche fuerte y un llamado a arrepentirse porque dejó su primer amor. El Señor Jesús en esta carta a las iglesias no solamente nos está hablando de que tenemos que amarnos, sino nos está hablando de una calidad de amor que debemos tener. No solo espera que nos amemos, espera que nos amemos de una forma, de una manera, de una calidad de amor. El amor de las primeras cosas. El amor que todavía se asombraba. El amor que contaba las horas para llegar al encuentro. El amor que no le importaba nada y estaba dispuesto a dejarlo todo, porque había encontrado lo que quería, había encontrado lo que necesitaba para su vida. El amor que no medía a ver qué me daban, a ver qué podía, ventaja podía sacar. El amor que no medía cuánto daba. El amor que no especulaba. El primer amor, ese amor que nos demanda sostener para con Dios y para con los otros. Cuando hablamos de amor, no hablamos de un sentimiento cualquiera. Corintios 13 habla, y mírelo con ese detalle, de esa calidad de amor con la que Dios quiere sacudirnos y decirle, de ninguna manera te olvides de tu primer amor, del amor donde no hacías cuentas, donde no te importaba nada, donde no esperabas títulos ni reconocimientos, solamente querías estar, solamente querías participar, solamente querías ser uno en esta multitud preciosa de los que componemos la iglesia del Señor. ¿Dejaste tu primer amor? Somos llamados a amar al Señor y amar a la iglesia como Cristo nos amó. Con toda pasión, pasión, pasión. Miren, en el Evangelio no hay mucho más que esto. Usted puede aprender muchísimo de Biblia. Usted puede escuchar a todos los predicadores. Puede bajarse el catálogo completo de los mensajes de Dante Gebel. Pero si usted no aprende que lo único que Dios espera es que lo ame con todo su corazón y que ame a su prójimo como a usted mismo y que ese amor esté vigente como el día que lo encontró, como el día que se reconoció que estaba perdido y que Dios le dio vida. Ese amor incondicional. Este es el primer y grande mandamiento. No hay otra cosa. No hay nada más importante en tu vida que amar. Yo quiero llamarte esta tarde a volver al primer amor. Amigos, hermanos, queridos, con muchos de ustedes nos conocemos hace muchos años, con otros tal vez es la primera vez que nos vemos. Si hay algo que va a cambiar tu vida, si hay algo que va a afectar tu ciudad, si hay algo que va a ser una explosión como lo fue y como lo sigue siendo, la IEMA, es el amor. Que cuando alguien entre a tu casa no se quiera ir más.
que cuando alguien pase por esta puerta, digo, esto es lo que estaba buscando, porque el hombre busca, busca, no sabe qué, cree que necesita ropas nuevas, autos nuevos, casas o viajes, pero el hombre necesita encontrar el amor de Dios. Hay una iglesia con la cual en el Apocalipsis nos sentimos siempre identificados, que es la iglesia que está ahí en el capítulo 3, versículo 7, que es la iglesia de Filadelfia. Somos la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos dicen amén? Somos esa iglesia. Somos esa iglesia que Dios la llamó. Y con esta nos sentimos plenamente identificados. Y lo vamos a leer. Escribe el ángel, Apocalipsis 3:7, de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Te dice el Señor, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mire qué promesa para la iglesia del Señor. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y tome esta palabra que me saltó como nunca este versículo. Se lo compartía este mediodía a algunos aquí y le decía, nunca leí con tanta fuerza este versículo, nunca me saltó del texto. A veces hay textos que te saltan, ¿viste? Me pasa así. Y dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia llamada Evangélica Misionera Argentina en sus orígenes entendió que Dios le daba un tesoro para compartir, nos dio una visión. Entendimos que tenemos un desafío, la iglesia de la puerta abierta. La iglesia de la evangelización, la iglesia que además no confía en su fuerza, aunque tienes poca fuerza, siempre es poca la fuerza para el desafío que tenemos por delante. Aunque tienes poca fuerza, es la iglesia de la fidelidad. Fieles, los últimos días de mi padre, él insistió tanto con este tema de que seamos fieles, fieles al Señor, fieles al llamado, fieles al lugar que Dios te ha dado, fieles, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, no has sido un infiel. La iglesia que tiene promesas de protección, la iglesia que dice el Señor, yo te voy a guardar, hermano, puede tener paz en su corazón. Dios nos guarda y Dios nos está guardando de la hora de la prueba que está sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra. Pero también está, aplauda, aplauda al que vive. Pero dice, he aquí vengo pronto, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. He aquí vengo pronto, 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 pronto. Retén lo que Dios te dio. Retén lo que tienes. Mire, Dios está casado con su palabra. Está comprometido con su palabra. Dice, retén lo que tienes para que no esta corona no sea de otro. Dios te llamó para que tengas esta corona, la corona que Dios nos dio. La corona que puso, la corona que ya está gozando mi padre y tantos hermanos fieles en las moradas eternas. Dice, retené esta visión, retené este llamado, retené este amor para que ninguno tome tu corona. Promesa de Dios de hacerte
columna en el templo de Dios y nunca más saldrás de allí. Finalmente, hay otra iglesia que es la que sigue en el relato, que es la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea es una iglesia que tiene tal vez la peor reputación en estas que uno va leyendo, las siete iglesias del Asia Menor. Porque la iglesia de Laodicea, Dios le reprocha una cosa tremenda, que es la tibieza. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío. Te prefiero frío. Porque el frío por lo menos se va a dar cuenta. El que se ha alejado va a darse cuenta del lugar donde está y en algún momento tendrá oportunidad de clamar a Dios y pedir misericordia y perdón de sus pecados. Pero el tibio, el que cree que está todo bien cuando todo está mal, el que cree que está bárbaro porque asiste a las reuniones, porque tiene abierta su casa como grupo de crecimiento, pero ha dejado el primer amor, pero ha abandonado la oración, ha dejado la comunión, ha dejado la pasión por la palabra, ha dejado de dar testimonio, es un tibio y dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Y le aconseja: comprá oro refinado, revelación de Dios, comprá vestiduras blancas y sé lavado por la sangre de Cristo. Hermanos, somos llamados a ser la iglesia que retiene el amor, la pasión. Queridos, yo quisiera decir alguna cosa más, porque la iglesia que Dios nos dio, la IEMA, es una iglesia con un trabajo extraordinario, maravilloso. Ver durante todas estas jornadas las cosas lindas que Dios nos ha dado durante todos estos años y ver la cantidad enorme de familias que han dicho sí al Señor, que han abierto su casa como grupos de crecimiento. Pero mire, en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere gestar, en lo que Dios quiere hacer, Dios está buscando gente, Dios está buscando corazones que lo amen como la primera vez. Porque miren, el desafío que tenemos por delante es mucho más grande que lo que hasta aquí vivimos. Si usted vio cosas grandes, si usted vio la gloria de Dios, y la verdad, cuando repasamos nuestra vida, cuando miramos hacia atrás, no podemos decir otra cosa que gracias, Señor. Ha sido tan bueno Dios, nos ha bendecido de tantas formas y maneras. Hemos visto tanta gloria de Él, tantas vidas transformadas, tanta extensión, tanta obra. Cuando uno mira el trabajo en las misiones, recién veíamos allá en Italia, hermanos nuestros predicando la palabra. Cuando vemos en cada provincia cómo se está estableciendo la iglesia y cómo sostienen la fe y cómo predican y cómo traen almas al Señor. Cuando vemos la obra de extensión ministerial que esta iglesia tiene en la educación, en la salud, en los medios de comunicación, cuando uno mira Canal Luz, ¿cuántos han sido ayudados durante todos estos meses de pandemia por Canal Luz? Todos, ¿sí o no? Ha sido un soporte extraordinario. Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo a Canal Luz para bendecir tu vida durante estos meses. Es así. Iglesia, todavía hay mucho por hacer. Maestros, ¿hay maestros aquí? Tenemos un desafío grande. Nuestro Padre nos dejó una vara muy alta. Nos dejó el desafío de la pasión por las almas y de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pasión y amor como la primera vez, como el día que alquilamos allá en Balcarce 2780, el primer local, como el día que, como un desafío y una locura de fe, vinimos aquí comprando un lugar que era imposible de pagar, cuando, como una locura de fe, fuimos al centro de la ciudad. Un pastor querido y amigo le dice: flaco,
No hagas eso, te vas a fundir. ¿Cómo vas a hacer para pagar un centro de convenciones de ese tamaño, con el valor que tiene? No teníamos dinero, pero teníamos pasión. Teníamos pasión. Teníamos amor. Teníamos desafíos por alcanzar a los perdidos. ¿Dónde íbamos a ir? ¿Dónde vamos a encender la luz? ¿La vamos a esconder debajo de la almohada? ¿La vamos a guardar debajo de la mesa? No, la tenemos que poner bien alto. Tenemos que salir por la televisión. Tenemos que salir por la radio. Tenemos que llegar hasta lo último de la tierra. Y hay tanto más por hacer. Hermano, este es el desafío de nuestra hora. Es el desafío de nuestro tiempo. Iglesia, todavía hay mucho para hacer. Y el mensaje de la iglesia de Filadelfia es: retén lo que tienes. Vos ya lo tenés. Dios ya lo puso en vos. El día que entraste aquí, ese espíritu se imprimió en vos. Esa visión te quedó grabada en el corazón. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Póngase en pie, por favor, llegamos al final. Vamos a orar ahora, Vamos a orar. Yo iba a predicar otra cosa más, pero lo voy a dejar aquí. Me parece que es hora de terminar. Aunque no era tan tarde, mira, yo creí que era mucho más tarde. Pero mami, vamos a orar. Venga, mamá. La pastora Mabel, qué joya, Y vamos a orar por las familias. Amén. Gloria. Aquí han venido como familias. Amén. Gloria al Señor. Y quisiéramos que se tomen de la mano. La familia. Amén. Gloria. Tal vez usted está solo. Bueno, ponga su manito acá en el corazón por su familia. Ahí está. Ahí acá. Porque acá están los suyos, ¿verdad? En su corazón. Usted los trajo acá. Los trajo a este lugar. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo y tú y toda tu casa. Créalo acá, créalo. Créalo en el nombre de Jesús, pastora. Aleluya, gloria a Dios. Las familias las ponemos en el altar de Dios. Oh, qué preciosa es la familia. Qué precioso el matrimonio. Qué precioso los hijos. Voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, clamo por esta familia, Señor. Estamos aquí reunidos y como en aquel Pentecostés que se esperaron uno y otro día para recibir tu toque en esta tarde. El toque del Señor sea sobre cada familia. Y la reconsagramos a ti, Señor. Bendita las familias de los hijos de Dios, y yo declaro que son sal y luz para esta tierra, son sal y luz para este mundo quebrantado. En el poderoso nombre de Jesús te bendigo, querida familia, te bendigo, que una poderosa unción venga sobre ti en el nombre de Jesús. Aquí en el santuario, los que están en los diferentes lugares, aún los que están en sus hogares, levantamos las familias, las levantamos. Míralas, Señor. Oh, Padre, que una nube de gloria esté en este lugar. Allí en tu casa, la nube de gloria sobre tu casa, sobre tu familia. Sea restaurada, sea bendita de mi Padre. En el nombre de Jesús te bendigo, familia. Te bendigo, querida familia. Te bendigo. Recibe de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, gloria, querido Dios. Querido Dios. Haya una unción aquí. Aleluya. Bendito sea Cristo. Hay una familia muy linda en el Nuevo Testamento, que es la familia donde Jesús entró en una casa. Sí, Señor. Y es la familia de un hombre que se llamaba Zaqueo, chiquitito, bajito, pero muy pícaro. Había hecho tantas cosas, tantas macanas se había mandado. Pero cuando entró Jesús ahí, fue una familia que estuvo dispuesta al cambio. Amén.
Amén. Fue una familia que dijo, bueno, hasta acá vivimos así. Amén. Pero si alguien defraudé, lo quiero restituir. Estoy dispuesto a dar todos mis bienes, la mitad de mis bienes para dar de comer a los pobres. Estoy dispuesto a devolverle al que estafé, al que defraudé. Familias que estaban dispuestas a transformar, a no quedarse como venían. Y si hoy también tu casa tiene que ser transformada, si tu vida tiene que ser transformada, que sea como la familia de Zaqueo, que diga, Señor, yo quiero el cambio, yo no me voy a quedar así como vine. Yo de aquí salgo con una decisión firme, que Cristo gobierne en mi casa, que Cristo gobierne en mi familia, que yo ahora me vuelvo de todo corazón, aleluya, aleluya, al primer amor, aleluya, al llamado aquel que tuve, Señor, el día que te conocí, Señor, que estuve dispuesto a dejarlo todo, que ya no me importaba nada de este mundo, aleluya, porque sabía que había encontrado el tesoro más grande, la vida eterna. Señor, ahora dispuestos al cambio, dispuestos a la transformación, dispuestos a que Cristo gobierne. En el nombre de Jesús, iglesia, aleluya, te bendigo, amén, en el nombre, amén, de Jesús, amén, te bendigo, amén, en el nombre de Jesús. Los abrazamos, te abrazo, iglesia, familias queridas, los quiero, los abrazo en el nombre poderoso de Jesús. Permanezcan en Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús es quien te da la fortaleza. Cristo Jesús es quien te da toda la respuesta para tu vida. Confía en Dios y Él hará. Me estaba acordando. Mientras el pastor Pablo hablaba sobre el amor, el pastor tuvo una frase en un momento, hace unos años atrás, y él dijo en el grupo de crecimiento, que le suenes los mocos a un niño habla mucho más que otras cosas. El amor, el amor. Y él decía, que le suenes habla mucho más que de otras cosas. Ese amor práctico, el amor práctico. Vamos, alabado, Yema, sea el nombre de Jesús. Vamos, Yema, te abrazo, vamos, Yema, y te bendigo. Yema. Te abrazo y te bendigo. 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 Amén. Las cadenas de la Lavo mis cadenas.
me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dios le bendiga, regresen alabando al Señor. Cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay vive y reina. Dios le bendiga a todos. A las 19 horas tenemos nuestro último encuentro. Gracias por venir. Ha sido una fiesta estar con ustedes hoy aquí. Dios es bueno. Dios es grandemente bueno. Te bendiga el Señor y te guarde. Tengas un regreso en victoria hacia tu lugar de origen. Dios te guarde en el camino. Todos los hermanos que se suben a los colectivos, a los que tienen que volver por la ruta, los ángeles los acompañen, los guarden en el camino, en el nombre de Jesús. Un beso para todos, Dios le bendiga. ¡Fiesta! Está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion. Canal Luz presenta. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas.